Los controles Ultimate Bluetooth y Ultimate Wireless son la apuesta más nueva de 8B2 para un mercado cada vez más competido. Atrás dejan los diseños basados en controles clásicos y optan por una estética y funciones más modernas, sin olvidar los componentes que los han hecho tan famosos. Pero, ¿por qué son dos? ¿Y por qué, si son idénticos físicamente, son tan diferentes en precio y funcionalidad? Lo obvio sería pensar que son un SN30 Pro 2 con una nueva forma, pero la realidad es mucho más triste. Veamos por qué. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. Epicdo se ha ganado su lugar, en especial con los gamers retro, por su excelente oferta de controles retro modernos. Y su principal característica siempre ha sido calidad, compatibilidad y buen precio. Y estas nuevas versiones suponen ser el tope de lo que pueden hacer. Por eso su nombre Ultimate. Y la verdad, le hubieran puesto otro nombre. Para entender por qué, tenemos las dos versiones inalámbricas y las vamos a ir comparando con el SN30 Pro 2, el tope de la gama previo de 8B2. Y por cierto, durante diciembre vamos a estar rifando estos y otros controles, así que no olvides suscribirte para que no te pierdas las bases. Para empezar, entendamos las dos versiones. La primera se llama Ultimate 2.4G Wireless Controller, y según la caja, es solo para Windows y Android. En este caso lo pedí de color negro, aunque también hay versión blanca y rosa. Esta es la versión más barata, con un precio de $50, más o menos 1000 pesos mexicanos. El segundo es el Ultimate Bluetooth Controller, el cual supone ser compatible, primero que nada con Nintendo Switch y con Windows. Y para que lo distingas, este vino en color blanco, aunque también hay en color negro. Esta versión cuesta $70, más o menos 1400 pesos. Además de los controles, también incluyen un cable USB-A a C, su manual y la segunda pieza más importante, su base de carga, que incluye también, en los dos casos, adaptadores USB para 2.4 GHz. El diseño general de los dos es idéntico, más similar al control de Xbox, con la palanca izquierda arriba del D-pad y la derecha abajo de los frontales, cuando el diseño del Pro 2 se parece más al control de PlayStation, pero el D-pad sigue siendo el mismo, que es una copia fiel al control del Super Nintendo. Los botones frontales vemos que están cambiados, el 2.4 con acomodo Xbox y el Bluetooth igual que el Pro 2 con acomodo Nintendo. Lo mismo los botones de arriba, aunque aquí la versión Bluetooth marca L2 y R2 en vez de LZ y RZ. Eso sí, analógicos en todos los casos. Aquí podemos ver también el botón de aparejamiento en la versión Bluetooth y el puerto USB-C con el que podemos jugar conectados y cargar la pila. Los dos tienen un switch atrás en la versión 2.4 para cambiar entre Direct Input y X Input, y la versión Bluetooth entre Bluetooth y 2.4. Nada confuso. El Pro 2 tiene un switch de 4 posiciones para 4 diferentes protocolos. También tienen dos botones programables y los conectores para los pines de la base. La versión Bluetooth tiene abajo los 4 LEDs típicos de los controles de Switch, igual que el Pro 2. Vemos que las agarraderas tienen un patrón de puntitos para que no se resbalen. Los botones del centro son idénticos, con Start y Select marcados con más y menos, el botón de menú con el corazón de 8B2, un botón de estrella para funciones adicionales y uno más para cambiar el perfil, con 3 LEDs para indicar en cuál estás. Lo mismo que en el Pro 2, pero en diferentes posiciones. Y lo que lo separa más del Pro 2 es la inclusión de la base. Son idénticas en las dos versiones. Tiene un conector USB-C atrás que conecta el receptor de 2.4 que tiene adentro y que permite que el control se cargue con simplemente ponerlo. Y queda muy bien, con solo ponerlo se acomoda y hasta hace un pequeño clic. Bastante cómodo si usas tu control conectado a tu compu o tu Switch. La ergonomía es buena, la posición es muy cómoda y todo está accesible, incluyendo los botones adicionales. Pero en general, me gusta más el Pro 2, como que se molda más a mis manos, pero definitivamente es cuestión de gustos y nada de qué quejarse. Por cierto, no es la primera vez que usan este diseño. Primero lo usaron en la versión para Xbox, que también vamos a comparar con su contraparte Pro 2, así que no olvides suscribirte. Entonces, uno es 2.4 GHz y el otro es Bluetooth, pero los dos traen adaptadores de 2.4, y uno es para Android, pero no tiene Bluetooth, y el otro es para Windows, pero no tiene Switch para X-Input. Es absurdamente confuso, así que vamos a ver primero todas las funcionalidades en papel y luego probemos hasta dónde los podemos llevar. La versión 2.4 no hay mucho que decir. Lo puedes conectar con el adaptador inalámbrico o con un cable USB directo a Windows o Android. Tiene Direct Input y X-Input que lo puedes cambiar con el switch de atrás, pero por alguna razón, en Android solo sirve con Direct Input.
El Bluetooth, en cambio, está enfocado en el Nintendo Switch, al que lo puedes conectar por cable, con el adaptador de 2.4 o por Bluetooth. En todos los casos lo detecta como un Pro Controller. Y también funciona con Windows, conectado por cable o con el adaptador de 2.4 GHz. En ambos casos se cambia automático a X-Input. Y así puedes tener dos dispositivos, siempre y cuando uno sea el Switch por Bluetooth y el otro sea Windows u otro Switch. Ahora, con esto podemos asumir que si se conecta como un Pro Controller, debemos de poder conectarlo a Windows, Android y iOS. Y sí, lo detecta como un control de Switch y funciona, pero no tiene R2 y L2 analógicos, que es obvio. Y si el adaptador de 2.4 GHz o por USB se cambia en automático a X-Input en la PC, seguramente haría lo mismo en Android. Y aquí no, si lo conectas ni lo detecta. Incluso en el Mister no lo detecta con 2.4, pero sí con Bluetooth. Más raro aún, la versión de 2.4 no funciona bien con el Steam Deck. Al conectarlo, no tiene problemas para navegar la interfaz, parece que está bien, pero arrancas un juego y es caos. Muchos botones no los detecta y otros se quedan trabados. Y es lo mismo con X-Input y Direct Input. En el Mister también, que nos hace pensar que está limitando la compatibilidad de alguna manera. El 2.4 no tiene muchas funcionalidades adicionales. Tiene modo turbo al presionar la estrella con cualquier otro botón, los dos botones programables y tres perfiles que los puedes personalizar con el 8bit2 y Ultimate Software. El Bluetooth tiene lo mismo, pero también giroscopio para cuando lo conectas al Switch. Por cierto, el control no prende el Switch, siempre tienes que prenderlo primero. Y la pila del 2.4 es de 480 mAh y dura más o menos 15 horas de juego. Y la de Bluetooth es de 1000 mAh y dura 22. Finalmente, y un separador bastante importante entre los dos, es que el barato usa palancas ALPS, igual que todos los 8bit2 anteriores. Pero la versión Bluetooth incorpora por primera vez palancas con sensores magnéticos, fabricadas por CooliKit, las mismas que vimos en el King Con 2. Así que vamos a poder ver qué tanta diferencia hacen. Por cierto, la vibración es normal. Ninguno tiene vibración en los triggers, algo que la versión de Xbox sí tiene. Es una lástima porque es una funcionalidad sí soportada en Windows. La versión que funciona en el Switch tampoco tiene vibración HD. Finalmente tenemos el Ultimate Software, que, al igual que en el Pro 2, te permite personalizar. Primero te pregunta para qué modo lo vas a programar, y luego puedes seleccionar uno de los tres perfiles disponibles, y puedes cambiar todo. La posición de los botones, la función de los botones adicionales, las zonas muertas de las palancas y de los botones analógicos, la intensidad de la vibración, crear macros y mucho más. Una vez guardados, es cosa de presionar el botón para cambiarlos y los tres LEDs te indican en cuál estás. Hay un cuarto modo que es con todos los LEDs apagados, que es el modo predeterminado. Por cierto, para la versión Bluetooth puedes usar el app en Android y en iOS para hacer los cambios. La versión 2.4 necesita a fuerzas una computadora. Y si has seguido mis posts o me sigues en Twitter, sabes que también regresan las pruebas de latencia. Estamos usando el Mister para hacerlas, así que solo podemos probar los modos que detecte. En la versión Bluetooth, solo lo detectó con el modo Switch por Bluetooth. Y el 2.4 solo Direct Input, aquí sí, en inalámbrico y USB. La gráfica nos muestra la latencia promedio en milisegundos en las barras azules. Y también tenemos la desviación estándar de naranja, que nos ayuda a saber qué tan consistente es dicha latencia. Mientras más baja, mejor. En inalámbrico, la versión Bluetooth y la 2.4 GHz están virtualmente empatadas. Y vemos que con USB no baja tanto, pero es más consistente. Y como referencia, podemos ver los números del SN30 Pro 2, que es más rápido y estable conectado por USB, pero por Bluetooth es más lento y menos consistente. Estos números son importantes para escoger un control. Y voy a hacer un video explicando toda la metodología, así que no olvides suscribirte. Empezamos con los botones frontales, que son cóncavos, muy parecidos al control de Xbox. Usan membrana, y aunque la forma es diferente, el traslado es casi idéntico al Pro 2. La principal diferencia es el espacio entre botones. Los botones L y R también son de membrana y son mucho más chicos que casi cualquier control que hemos visto. Mientras que los del Pro 2 pivotean desde el centro, estos bajan parejo. El resto de los botones se sienten muy bien. Los únicos que no son de membrana son el botón de menú y el de cambiar de perfil, que son switches tipo domo, y los dos programables, que son de micro switch. El D-pad es el mismo que tiene toda la serie SN30, que es un viejo conocido basado en el control de Super Nintendo. En este caso está un poco más rescindido, por lo que se ve en un círculo alrededor, pero funciona exactamente igual. Tiene el típico pivote bajo y traslado corto que lo ha hecho perfecto por más de 30 años.
En las pruebas de separación tenemos los mismos resultados que en el Pro 2. Es imposible hacer diagonales por accidente. Incluso cuesta forzarlas al solo presionar una dirección. Pero cambiar las direcciones es muy fácil y fluido. Es muy claro saber qué dirección estás presionando. Y lo mismo en las pruebas de secuencias con Street Fighter. Salen perfecto y a la primera. El pivote es perfecto para carrear la dirección en cualquier movimiento. La verdad es un D-pad de 10. Mucho mejor que los que están experimentando con microswitches. Como siempre, lo mejor de 8-bit-2. No vas a tener queja, y menos si eres fan del control de Super Nintendo. También lo probamos en juegos de 2D en Steam, y muy bien. Sin problema, mejor D-pad que cualquiera de los controles oficiales actuales. Ahora empezamos con los botones analógicos, que son iguales en los dos controles. Tiene una forma casi idéntica al control de PlayStation 4, y el recorrido también. Es poquito más corto que el Pro 2 y que el control de Xbox, y es perfectamente suave, sin fricción, bastante bien. Y como uno de los dos no es compatible con Android, hicimos todo el set de pruebas en Windows, donde vemos que son súper sensibles, sin nada de zona muerta en la parte baja, pero al llegar arriba sí hay un poco. No es mucho, diría que un 10% del recorrido final, pero en el Pro 2 es solo como un 5%. Pero en las pruebas se siente muy bien, tiene suficiente trazado para tener muy buen control de la aceleración y el frenado. En Windows lo probamos con Forza Horizon y los dos controles funcionan perfecto. Apenas empecé a jugar y bien, se siente muy similar al control de Xbox, pero repito, sin la vibración en los gatillos. Y la versión 2.4 en Android igual de bien. Funciona exactamente igual que en Windows, pero con Direct Input. Lo probamos con Rush Rally y funciona perfecto, ninguna queja. Ahora la parte más interesante de la reseña, las palancas analógicas. A primera vista son idénticas a las del SN30 Pro 2, pero las hicieron más altas para darle más traslado, que es una decisión muy acertada. Ahora es casi idéntico al control de Xbox, y esto debe de ayudar con la sensibilidad. Lo que sí, siguen siendo un poco más duras que los controles oficiales. Pero el mecanismo de cada versión es completamente diferente. La versión de 2.4 utiliza palancas tradicionales ALPS, que vamos a ver primero. Tienen muchísima sensibilidad, registran apenas las tocas, y el control es perfecto. Nada de zona muerta en la parte baja, ni saltos o detenciones en el movimiento, aunque hay un poquito en la parte alta. Lo único que sí, es que la prueba de redondeo tiene más o menos 14% de margen de error, que es alto. Esto incluso después de calibrarlas. ¿Y qué tal le va a las palancas de GulliKit en la versión Bluetooth? Un poco mejor. Son claramente más sensibles. Apenas pones el dedo encima, empiezan a mandar señales. Incluso el movimiento más mínimo lo detectan, y no tienen nada de zona muerta. En el redondeo les fue mejor con 10%. Que no son números malos, pero nada que presumir. En especial cuando el King Kong 2 tuvo menos del 1%. E incluso el Pro 2, en su modo sin zona muerta, tiene solo un 1%. Probamos los dos con sus modos sin zona muerta y no hubo cambio. Así que tal vez hay trabajo que mejorar en el firmware. Ahora, ¿cómo se refleja en juegos? La verdad es que para shooters modernos funcionan perfecto. Probamos las dos en Fortnite, donde moverte y apuntar funciona perfecto con las dos. Aunque sí es más sensible a la palanca de la versión blanca, donde apenas pones el dedo puedes empezar a mover la vista, y eso ayuda mucho a apuntar. Pero la versión con palancas normales tiene suficiente sensibilidad para jugar sin problemas. En los juegos de coches no hay tanta diferencia. Aunque también ayuda un poco la sensibilidad en la parte baja, la realidad es que es raro hacer este tipo de ajustes, al menos que estés jugando un simulador. Pero en Forza, las dos versiones tienen suficiente sensibilidad para que se sientan exactamente igual. Finalmente tenemos la funcionalidad de giroscopio en la versión Bluetooth. Funciona perfectamente, se siente igual que un Pro Controller o los Joy-Con. Lo probamos tanto en Zelda como en Fortnite y perfecto. Si te gusta apuntar con el giroscopio, este control no te va a decepcionar. Y bueno, ¿qué podemos concluir? No es fácil entender qué busca 8-bit-2 con estos controles Ultimate. La verdad me gustan, son muy buenos controles. Su base los hace muy cómodos para tenerlos siempre cargados y en el mismo lugar. Y son muy claros con respecto a la compatibilidad. Pero la idea de dos versiones con funcionalidades tan diferentes es confusa. La versión 2.4 es muy recomendable para Windows, pero no la podemos recomendar para nada más. No tiene sentido tenerla para Android si tienes que estar conectando el adaptador USB. Por otro lado, la versión Bluetooth es más cara, tiene mejores palancas y es compatible con el Switch y Windows. Y no oficialmente, pero también con Android y iOS, pero con sus limitantes. Pero, ¿por qué lo escogerías sobre el SN30 Pro 2?
que es compatible con muchas más plataformas y cuesta lo mismo que la versión barata. Además de que puedes conseguir un clip para jugar con tu teléfono. Sí, el Bluetooth tiene mejores palancas, pero no creo que $20 mejor. Ahora, ¿por qué no hicieron un control con toda la funcionalidad del Pro 2, pero con la forma y las palancas del Ultimate? Y es que ahora sí hay competencia, algo como el Coolikit KingCom Pro 2. ¿Quieres saber por qué? Checa su reseña en este video. No olvides darle like y suscribirte. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.